Antes machulaico oluico apukunaman servis ka apukuna ka kausa minisp chega apukuna chakta puneta sumakta rorochi ni hitapes apukuna ma alcanzas ka servis ka hine no kaiko bastante obijo ilmaiko pakocho ilmaiko llama ilmaiko e no se cheita no kaiko roasta chiam pachaguiko No caico, como chugas tu costo caico, contento, porico. Pachaico, pachayo, mana, que pantalón han chumbao en chorar los pachos. Es cierto que ñaupa, hay chingón, está aquí, chuna, mona y carta en costumbre. Y me enquena coca al panacheo por el caico y después. Y chunacha pues corrupción y si pues revista con acá que revista pe falto con ama ormachina cuita y ayer caico bien claro cam y si pues respeto y si pincaran cultura mona y caran chico con ang emana atenta si cultura antes está chinca chinca si respeto antes está acá chinca de chipo en verdad no es cierto que estudió ma aterapuzan con paicuna Mana ni pai kuna kuna punis, sekira revista kuna ruai tani je hai je kuna tuha kuna kuna mana ni. Intong si mana na pai aku ipis kara inya ju. Umang kuman studium kuma hinang, inya nyam puring kukunang. Mana ngiao pah rima ikar kang, aki cai ipa cai, tiu cai, anci rima ikar kang, maculai awulai. Imam kunan tempo kah mana. Lepang mi tío, tía, mana canchine, ni papá grande ni mamá grande que añacho. Entonces, anche rimei kunan, mona y karan, neapak, rimeñinches. Mana che rimeita kunan, chinkachinches, no canches, chiquillans manta, encaracapunches, mancharacapunches, napa en acuitaps. Neapak, napa en acuranco. Abrimaria purísima, sin picar y concibidanes, napa en acuranco. Pero walking in my village, piche chang jepan chichewan chinga chingori. Chita chinga chingori. Respeto manan ke kanchu walking na pika chang man na pa so pes poring man man go chit imen bet man ye chinga chuna kon. Por ser kon chie yo chang. Antes ko sulkat korak ta ye na pa no son por ke ku man ke na kombundos por ke. Hace 20, 25 años, las comunidades lucharon para tener una escuela. Ellos han creído que les iba a mejorar muchos aspectos, ¿no? Realmente iba a mejorar incluso su vida, algo así. Pero que como ahora en la comunidad han visto y no les ha mejorado, al contrario, les ha traído, por ejemplo, pérdida de valores. Ya no hay respeto y entre otras cosas. Y un padre de familia lo va a decir, y yo mismo lo digo de repente, ¿no? Ya se ha perdido la confianza en la escuela de la comunidad. Entonces, por ahí que a sus hijos ahora los están llevando a las ciudades. ¿Qué va a pasar? Que cuando en la ciudad tampoco esos niños aprendan o tampoco mejoren, entonces va a decir el padre de familia, como que yo diría, ¿no? Y eso es lo que he pensado para mi último hijo, que ni siquiera leer y escribir me ha aprendido muy bien. Y peor en valores, ¿no? No hay respeto, no hay ese compromiso al trabajo, entonces, bueno, ¿qué es lo que está yendo? Está yendo a perder tiempo, mi niño. Entonces, lo que yo he pensado sinceramente como padre de familia para el último hijo es decir, ya no le envío al colegio. Si el padre de familia simplemente le enseñara a leer y escribir, veo que no habría necesidad de enviar a la escuela. Entonces, ¿qué hay también esto como una reflexión mía? Digo, es necesario que los docentes tengamos que hacer un cambio.
tengamos que realmente incorporar a la comunidad en la educación. Lo que no estamos haciendo es eso. Definitivamente la educación, mediante su política educativa, mejor dicho, el Estado mediante su política educativa apunta a una cosa, ¿no? A que todos los ciudadanos que viven en el Perú sean capaces de leer, escribir y ser capaces para ejercer una profesión. Eso es. El Ministerio de Educación está, para mí es muy equivocado. Ya, más o menos acá 15 años, 20 años, ya. De atrás, bueno, ñaupajanca, pasaj con apicara. Desde ese punto de vista ya no considera las distintas realidades que hay en el Perú. Y eso, conociendo que el Perú es un país multilingüe, pluricultural, pluriétnico, todo ello. Ustedes tienen que saber castellano, tienen que saber escribir letras, entonces exigir bien, exactamente, mucho exigir era, ¿no? Pero ese temporal ya está, pocos están dando cuenta los ministros, el ministro mismo, ¿no? Entonces, el Estado no hace un esfuerzo de ver, de dar una mirada a su pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque para el Estado es más fácil copiar algunas, por ejemplo, algunas estructuras, algunas políticas educativas, por ejemplo, Chile, Venezuela o Argentina o de la Europa, ¿no? Claro, si podemos estudiar, tienen que estudiar, ¿no? Si podemos, podemos hablar profesionales, pero que no olviden sus culturas andinas. ¿Qué es nuestro causa ahí en el campo? ¿Ya? Entonces, con el estudio, bueno, con la educación, con nuestras costumbres, no tiene que separarse, juntos tiene que haber. Entonces, para defender, para hablar, bueno, para anunciar nuestra costumbre, tiene que haber juntos.